nuevamente nos encontramos aquí en el episodio de Literatura 2 para explicarles la comedia. Ok, como podemos saber que la comedia nació en las fiestas en honor a Dionisios, etimológicamente, ¿cómo quiere decir festín popular? Y ode, ¿qué quiere decir canción? Por lo tanto, la comedia se entiende como canción de festín popular. La comedia también se aprovechó para criticar las malas costumbres, ya que iban de pueblo a pueblo haciendo mofas de ellos. Aquí tenemos una nota importante que dice: ¿sabías que la comedia estaba representada por la máscara alegre llamada Talia y el drama de la tristeza representada de Mercurio? Ok, en ambas diosas poseían belleza, amor y fortuna. La gran diferencia era que el drama consistía en no poder disfrutar ni compartir todo ese placer con nadie. Ok, mi compañera, que aquí se encuentra presente, les va a decir y explicar cómo hay que distinguir dos etapas en el desarrollo de la comedia. Los desarrollos de la comedia puede ser antigua, caracterizada por la sátira contra personajes públicos que pueden ser gobernantes, intelectuales o artistas de la época. Principales representantes pueden ser, fue Aristófanes, quien escribió Las Nubes, las Ranas, Los Caballeros y entre otros. La nueva suprimió de nombres de los personajes satirizadas, evitando vulgaridades en un tono más festivo, refinando y literario. Su propósito era corregir los vicios mediante la burla. Existen varios tipos de comedia. Tradicionalmente existen más de 20 de comedias definidas por distintos diccionarios teatrales. Nombraremos algunas. La comedia puede ser de carácter, donde los personajes de esta comedia son estereotipos, caricaturas que forman parte de una trama que tiene una intención satírica. De costumbres. Presentan hábitos, prejuicios, modas, la sociedad en la que vive el autor. De ideas, que también llamada filosóficamente es la que trata los asuntos y conflictos en que se plantean teorías filosóficas. De intriga, se caracteriza por lo complicado de la acción, que da margen a situaciones cómicas y efectos sorprendentes e imprevistos. Ok. En el siguiente video que les tenemos preparado trata más que nada sobre la comedia y les haremos una pequeña representación. Entonces, en este capítulo de literatura hablaremos de las preguntas tontas. Bueno, es común entre las personas hacer preguntas tontas y que las respuestas también sean tontas. Un claro ejemplo sería esto. Ay, ¿sí me viste? No, pues ya me estoy besando el segundo. Ah, sí. Clara, se irá la siguiente. ¿Ya llegaste? No, todavía vengo en la esquina. ¿Alguien te pregunta esto? Claro, ejemplo de una pregunta tonta. ¿Estás barriendo? No, voy diciendo para volar. Cuando te encuentras una vieja amiga y no puedes evitar preguntarle esto. Hola. ¿Estás embarazada? No, es un pedo que me ha agarrado desde 9 meses. Así es como culminamos nuestro video. Espero y les haya gustado. Nosotros somos el grupo de 403 de capacitación de DACO y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.